También el metro extenderá su horario hasta las 12 de la noche, el viernes 29, sábado 30, viernes 5 y sábado 6 de agosto. La Secretaría de Movilidad recomienda priorizar el transporte público para asistir a los eventos. Para evitar congestiones en las inmediaciones de los eventos. Fundamental recordarle el buen uso del espacio público, no parquear en zonas prohibidas, en vías principales, en andenes. En los desfiles habrá cierres viales graduales como es tradicional. Las redes sociales tendrán información permanente. Nuestra cuenta de Twitter. Allí estaremos informando a la ciudadanía todo lo que son los cierres viales para los eventos de ciudad, para que tomen medidas inteligentes o medidas y vías alternas al momento de transitar por la ciudad en su vehículo particular. Es fundamental no conducir bajo estado de embriaguez. Durante la feria habrá controles permanentes en toda la ciudad.